sonidos ancestrales, sonidos que vienen desde más allá, mucho antes de del inicio de la independencia patria. Más que bicentenario, más que una banda con 200 años de historia. Señoras y señores, a partir de los próximos minutos estaremos presentándoles la historia de la banda más antigua del país, la banda Peteque Peteque, y llegamos hasta el lugar de origen, Guayaybití, sede de la banda más antigua del país. Llegamos para saludar y compartir unos minutos con don Gumercindo Garay y doña Estefana Guanes de Garay. Una pareja de importantes referentes de la comunidad de Guayaybití, en lo religioso y en lo cultural. Vaya para don Gumercindo. Para mí, profesor. Hemos visto mina y adelante, esa mañana, pero con la historia con Guayaybití, de tu amiarera, va de fecha de nacer, don Gumercindo. 13 de enero. Con Guayaybití, pero ahí, ¿no? Y ahí te ves móvil. ¿Ande de tu ande se, va esa era? Si tu era Epifanio Garay, hace 7 millas de escándalo. Don Epifanio Chacoré. Chacoré. Escuela Pemore, ¿de qué, don Gumercindo? Guayaybití. Con escuela, mi hija, POI, POI. Va de grado de Yapó. Segundo grado de México. Hablan de maestra y Puicue, don Gumercindo. Esa baja, no me mando. Ahí pasa pues Arey. Ay, me recuerdo y Dalina Roja, era así, que anda de la profesora. Y Dalina Roja. Ah, pero iré más con la escuela Amado Loncharí, Roque Méndez. Me haya después ve mago y Elena Roja fue la directora. Pe banda Peteque Peteque pe va el tiempo pereñe penudo, como decía. 1955 años de año de golpe tiempo al 22 en Chichecuera. Amba, ella la niña por un jamón, dejó. Ajá, se sorgió, pues, ánimo, ella estaba. Juan, ¿y usted ve a ti tradición, Gina? Sí. Este ve los jóvenes, güey. Pero haré, güey, vemos, vea, 1955, volvé, güey, ve tradición. Sí, hoy como hoy. San Blas, güey. San Blas. Ah, ¿no invitaste, güey, a dejó a Jope Curicuera? A Andy, güey. De Macanacu. Macanacu, era. Se maestro nada más, ya la bocuseja. Pues ya la se caja nada más, buen Diego. Y ya continuamos en Diego. Más no invita. Tío Simón Portillo. Simón Portillo, güey. ¿De tío? ¿A otro? Bernardo Juanela y soy. Como puedo ver en Diego, la caja. 1955. 95, güey. ¿Usted vive en Diego, güey? Pues están de acuerdo, pero no puta tema, voy a buscarle ese mismo, ¿no? Sube, cae en Narro. O me he rendido en la inimbrina, de lo bueno. ¿Cuál es más o mopo? Con mi mía, mopo, ¿qué? Por tiempo he compartido en Simón a don Bernardo, por tiempo ven mopo, doña Ondive. Pues tiene 10 años más, ¿verdad? Para seguir en el día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero yo dije, ¿qué es eso? ¿Cuál es el pitán de año? Pues pasa año, hombre. Ah, señor, tu gran bobo, guamo. A pues dijo, el cuerno. Pues no la opaba. Para allá, mocoín de la hija, mocoín de nieto, digo. Ya la he pitado a mañana 10. Va, es Isela Peteque Peteque. Mogui o Peteque.
Claro que te apoya, pues, y vea la aviso meja. De caja de pu, y ando mi vea don Guna. Y ando mi goa, coa ria pugui. Y pube al peagui, no sé, pepe teque, pepe teque. Mi cagüivo, no sé, ya fui sacado, un tarro, pero tengo. Sonido peteque peteque, sonido onomatopéyico que produce la caja al sonar. Este instrumento, don Humercindo, el director de la banda, nos estará mostrando el proceso de fabricación de este instrumento musical que nos viene desde nuestros antepasados, los indígenas guaraníes. Es un instrumento totalmente natural, hecho de la madera del cedro. Esta línea que estamos observando es el hilo hecho de la hoja de cocotero. Este es el cuero del ternero y la madera que luego vamos a observar es una madera ahuecada y con un agujero por donde sale el sonido. De ahí el nombre de peteque, peteque. Los instrumentos de la banda peteque, peteque. Instrumentos ancestrales de nuestros antepasados. Un hombre utañandé de Caraí Humercindo Garay. Baisa pa genioi pemba epu baisa po yapu y pe y poru pibeja cuera baisa pa ombo jigapu ñandebe con instrumento baisina pe don Humercindo ba e cua caja aina cua la pete que aina o fatale cua ñembo jo vaina bella lito e mombe umi pean su camilla y su campesa ba e peajina pe Timbo. Calambau, y eso es lo que vamos. ¿Y mira carapá? Mira carapá, es maromo ella. Uare. Maromo, ¿sabes línea de acá? Uh-huh. Ape, ape, línea, pe... Boca ya lo wey, bella, pues, Boca ya lo wey. Totalmente ape, natural. Ahí, esta ponada ya hay poca. ¿Cuál apende tiempo, pe, don Humercindo, y más 1955, vive? O un bolivé. En 1955 un bobe más un bobo a la escuela. Un bobo que fue a Gregorio Aguayo. San José también la escuela. ¿O más no más? O más no más. Me han dicho que sean bobuyes, pero está. Hoy con ya con Ramón Rodríguez, me con ya que lo veo un bobe. Un bobo ahí, ya, un bobo caja. Caja. Alto cubillo, es un bobo caja. ¿O que hemos ido con una gente de coge agua? Como 50
Doyo. Las otras escasas, hice la... Mi tarde va acá también a la isla. Me hice la hacer turunada. Y tu charo, que es tu caja de... No quiero vender la turu. Bueno, ¿cuál es eso? Camisa, va esa para allí ya pope a ver. Va a ir para allí a pope de tacuarilla ve. La cual la. Esa agua. A medida. Para ambos cuanas. A medida. Para que agua. Se agua. Cae cuadro. La misma medida. Sí. Y ahora veamos cuál asador vende más. ¿En Bracú? En Bracú, la asador. Vamos a ver. Yo la vengo con. A ver, yo voy. La voy a cargar. En ambos ciudades. A la activa. Pepe. Sí, pepe. Mucho a la activa. Hago la sierra en Bracú. Nada, ella es pepe. Yo puedo ser allí, Puma. Ahí estoy, güey. Mi paciencia es. Con paciencia se consigue y así ve. Así ve tú. Ah, pues estamos ver sellado, bebé, y caña ya. En Bopú, o sea que conseguía ver y pú, bebé, ja. O pues estamos a ver. Bueno, cinco o bebé, coge en un debe. Y bate. Cinco cuadras. Cinco. De Yurube de Araite. Ja, y huipe o bebeco, moscoña. ¿Dónde puede pegar que hay la misma? ¿Dónde puede pegar? Yo no sé, no sé, yo sé, no sé, no sé. ¿Dónde puede pegar? ¿Dónde puede caja? Caja de mambo. Grande, mambo. Muy bien. Está rico para el baño, ya puedo cortar una... ¿Dónde es ella? ¿No entendía? ¿Voy a ir a verme, Eva? Bien, dame. Bien. Tiene que estar más capacitada. Uno de los proyectos de la banda Peteque es que en este mismo lugar, enfrente, se construye alguna vez un taller artesanal para la construcción de instrumentos musicales. Que ellos tengan su lugar, su taller, sus herramientas y ellos trabajen, construyan y que el taller artesanal sea un salón con un salón de exposición y ventas. Para que de esa manera el circuito turístico de Yaguarón se extienda hasta la compañía Guayabit, lugar histórico donde, según crónicas históricas, habla de que fue el donde se dio el primer grito de libertad. El 15 de septiembre de 1733, la corona española dominaba esas tierras. Los indígenas se levantaron en armas contra las tropas militares. Esto ocurría en los campos de Guayabitú y Yaguarón. Pelearon, dieron muerte al gobernador español, el coronel Manuel Agustín Ruilova y Calderón. Días después, las tropas militares reaccionaron con mucha violencia contra los indígenas para que nunca más intenten rebelarse contra la corona. Este hecho quedó grabado en las páginas de la historia como la gran tragedia de Guayabit. Los sonidos de Peteque Peteque, mucho antes del inicio de la nación paraguaya. Vamos a presentar a cada uno de sus integrantes. Primero, al más joven del grupo, Salvador. Salvador Rojas Garay. Él ejecuta el gualambao, instrumento de cuerda y percusión. Salvador, voy año para ver. Voy año vivir en Bopuco de abuelos and de tíos míos. Añita era más en Diego. Para la Peteque. Toda una tradición que continuaban de abuelos a de tíos míos. Vea, es una
Salvador Rojas Garay, a Ayebu, a Ombopu, Gualambao. Mimbu, Florentino Rojas Garay. El instrumento que es la flauta, la hecha de la caña de Castilla. Párate, coma. Y por ahí te dice. Es un beguminian de Bodí. Tema musical sobre la peteque peteque, como el repertorio. La banda peteque peteque, sobre esta, sobre más de 20 euros. Aproximadamente, llama un beguminian, cada uno le historia. El apembo pubea, procesión, pubea. Procesión, sí, siempre a santo, ojalá lo ve. A santo procesión. San Roque irá, pues. San Roque, San Blas. Mi ojalá lo ve. La procesión, la olla, pues, que pues, la olla, por acá, mi cara, y la toque, la mujer, la procesión. O ñoñe Mondeva de Cambaranga. O ñoñe Mondeva de Cambaranga. Para pagar la promesa. A promesero acá. Otro toque de Aisha. A ver, la que era hoy la San Roque. San Roque, vea la misma cosa, procesión, jape ahí, ñoñe Mondeva. Jape, guay. Tapelle asá. Tapelle asá. Upeas inape en memoria de un mío manoaco, un indígena cromanoaco español contra oñiñora y no la monguaré por la libertad. Exactamente. A Siricote. San Siricote, se valle Milla Barón, se valle Pirayumí. Campamento Cerro León. Ah, y pesa, está bien, no cuando. El siguiente integrante es el hijo mayor de don Gumercindo, Doroteo Garay Guanes, el hijo de don Gumercindo y el hijo de doña Estefana. Va esa va. Bonitísima. Va, haremos de van a tomar la posta como hijo mayor a acompañar de tu así. Un tiempo mitaron su jaisa vomitando un poco se ve la fe. No, no, ni en el curi, lo vamos a usar, profesor. Oye, está ya mi milo, mi tal y socio escuela. Oye, está ya, profesor, a una hora mitaron su cuerpo, a la vela no me puse yo. Ahora, y llegar ni a los jóvenes de la. Los jóvenes que vienen. Peteque, peteque, que tiene tradición a. Y a incentivar a mi mitaron su cuera o guajina, a mitad mimi, o. O voy a vender a y vender don Gumercindo Nieto. O oye, pues no era o valoraja a un bomba de guasú, porque cuando tiene reliquia. Sí, pero cuando tiene reliquia, la capa de la mitad, y cuela la guasú, o tantea la bomba, pues no la pala con agua. ¿Cuántos años mandemos por? 75 años a la escuela y la bomba, ¿cuántos? 45. 20 años de estar acompañando una tradición heredada de su padre. Jaejina Caraí Gumercindo Garay, integrante desde el año 1900.